Deadpool, el personaje que salvó del fracaso a Ryan Reynolds. El actor disfruta del éxito desde que reinventara por completo su carrera gracias al éxito de Deadpool. Pero no siempre fue así. Hoy en Magazine 24/7 celebramos el cumpleaños de Ryan Reynolds y damos un recorrido por su carrera antes de que llegara el papel de Deadpool a su vida. Antes de Deadpool, Reynolds dio sus primeros pasos como actor a principios de los 90 en series canadienses. Pronto dio el salto a Estados Unidos. Durante la primera década de los 2000, el actor se convertiría en uno de los rostros habituales de la comedia. En estos años, su carrera también dio un giro hacia la acción y el thriller. Sin embargo, las películas no fueron bien recibidas y su fracaso en taquilla canceló los planes de futuras secuelas, dejando a Reynolds marcado por el fiasco. Después de Deadpool, la película se estrenó en 2016 con un éxito impresionante en todo el mundo, llevando a la popularidad al personaje y relanzando la carrera de Reynolds. Su interpretación no solo le ayudó a recuperarse de sus anteriores fracasos, sino que gracias a ella impulsó un estilo y una voz personal que sería esencial en sus próximos trabajos y en su impresionante escalada en Hollywood. Mientras preparaba Deadpool 2, Reynolds estrenó su estrella en el Paseo de la Fama. El actor apostó tanto por esta película que incluso no solo fue protagonista, sino que también participó como productor, ya que la cadena de televisión Fox no estaba dispuesta a financiar la asistencia de los guionistas. Y fue el protagonista de la película quien les pagó los salarios. Para el actor de Deadpool, este era un gran proyecto cargado de pasión. Una vez que se convirtió en una realidad, Reynolds quiso trabajar duro para hacer la mejor versión del film. Así fue como Ryan Reynolds dio un extraordinario giro de 180 grados a su carrera, convirtiéndose en uno de los actores más recurrentes de Hollywood en los últimos tiempos. En 2020 filmó tres películas, Red Notice, The Adam Project y Spirited. Tras esto, el actor ha decidido alejarse del mundo del cine durante una temporada. ¿Qué pasará con Deadpool 3? Se desconoce cuándo se estrenará la tercera entrega del film, pero si no hay imprevistos, será él de nuevo el protagonista. Se habla de un posible retraso hasta el año 2023. Sin embargo, Reynolds no ha indicado cuánto tiempo se mantendrá en su periodo de retiro indefinido.